En horas de la noche ella sufrió un accidente en una esquina de la ciudad de Punta Arenas, un accidente muy, muy delicado, volcaron y todo. ¿En qué vehículo iba ella? Ella en una Chevrolet Spin, iba ella, mi cuñado, mi suegra y el nene. Al volcar, bueno, el nene fue despedido, quedó desmayado, pero gracias a Dios ahora están todos bien, recuperados. Pero otra, la importancia de tener en cuenta que uno a veces dice no me piden los seguros, el famoso SUAPEC, y un mensaje para todos los ciudadanos de esta ciudad, de Ushuaia, los que vivimos en esta provincia, que ese seguro hay que hacerlo, porque fue hecho en enero cuando nos fuimos de vacaciones de 400 pesos nuestros por 6 meses. Para darte el ejemplo, la operación de esta persona chilena salió 125 mil pesos nuestro, que quedó cubierto con ese seguro, porque si no hay que responder ante eso. ¿Ella tuvo responsabilidad y eso le generó un trámite extra o no? Sí, obviamente, ella quedó detenida, tiene prohibición de salir por 30 días de la ciudad de Punta Arenas. El fallo de la jueza nos pareció muy, muy, muy alevoso. Pero otra desilusión grande que nos llevamos nosotros fue en nuestro consulado, que uno tiene para ante cualquier cosa que le pase a un argentino en un país extranjero. La verdad que me fui muy decepcionado, pedí hablar con el cónsul, nunca me atendió. ¿El cónsul de Argentina en Punta Arenas? Obviamente, sí, sí, porque la urgencia, la desesperación que nosotros teníamos era ver si nos podían facilitar para sacarnos dudas algún abogado. Me dijeron que no. Alguna ayuda para el alojamiento, para mi cuñada que tiene que estar en 30 días, me dijeron que no. Alguna ayuda económica, me dijeron que no. Que la única ayuda, según la secretaria administrativa que me atendió a mí, era para los, ¿cómo se llama? Para estas personas que están en la calle, en situación de calle, que ellos le pagan un pasaje y lo tienen para este lado. Esa es la ayuda que te da un consulado nuestro, y la respuesta que nosotros recibimos ante la desesperación de la situación de parte de nuestro consulado. La verdad, muy, muy decepcionado con el cónsul.